gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Vamos a ofrecerles a ustedes un pequeño informe sobre los participantes de la cuarta semifinal de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Es importante apreciar, verlos, son jóvenes muy estudiosos, los cinco, tres muchachos y dos señoritas. Atención, país. Las semifinales de la octava edición de la competencia latinoamericana sobre agua, energía, minería y ambiente asombran en cada capítulo por el brillante desempeño de los jóvenes estudiantes que de todos los rincones de nuestro país y de países hermanos se animan a estudiar y profundizar temáticas con alto contenido social y ambiental. Sí, un verdadero concurso de preguntas donde los participantes no adivinan la respuesta, la saben. Y además, son evaluados y calificados por un jurado de prestigiosos profesores y profesionales. La semana que viene, en la cuarta semifinal, cinco jóvenes argentinos enfrentarán las cámaras por segunda ocasión para lograr el ansiado ingreso a la gran final. Yara Tótaro, Javier Esteban Veda Balsano, Miguel Ángel Enciso, Tomás Matías Pedano y Ana Paula Arietti contestarán nuevas interrogantes planteadas por el jurado sobre parámetros de calidad del agua, energía nuclear, minerales industriales y procesos de potabilización del agua. Veamos cómo superaron la primera etapa del certamen estos cinco valientes, verdaderos ejemplos por seguir. Yara Tótaro, con sus 16 años, contestó con soltura y eficiencia las preguntas que le tocaron en suerte sobre contaminación del aire, impacto de los proyectos mineros, energía eólica y una ronda especial sobre Acumar, superando a sus contrincantes de las provincias de San Luis y Chubut. El jurado así anunció su pase a la semifinal. Quería felicitar a los alumnos, primero por romper el miedo y animarse a enfrentar las cámaras, a responder una serie de preguntas. Y por otro lado, por haber estudiado temas que habitualmente no están en la currícula de estudio de normal de su carrera secundaria. Bueno, pero como esto es una competencia, hay una ganadora en esta oportunidad que pasa a la semifinal, que es la chica Yara Tótaro, que es de San Manuel, partido de Lobería, que tuvo muy buen desempeño. ¿Eh? Muy bien, felicitaciones. Para Javier, superar la primera fase de la competencia tuvo sabor a revancha, porque ya se había presentado el año anterior y no había logrado pasar a las semis. Además, cargaba con la mochila de representar al Ermite, colegio del cual surgió el primer campeón de elemento vital, allá en el año 2007. Luego de una ronda de desempate, Javier respiró aliviado y pudo darle una alegría a su abuela. Recordamos ese momento. Tenemos un ganador y es Esteban Veda Balsano. Muy bien. Bueno, Javier, cuervo amigo. ¿Cómo hay que sufrir, eh? ¿Cómo hay que sufrir? Yo no admite vos, yo no creía que vos ibas. ¿Qué es tu abuela para vos que está acá? No, la quiero un montón porque yo con mi hermana siempre vamos a comer y bueno, siempre de chiquito estuvimos con ella. ¿Cocina bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué cosas ricas? No, lo que me encanta a mí es la milanesa, la napolitana. No, milanesa napolitana. ¿Qué te parece? Miguel Ángel vino por primera vez a Buenos Aires para competir en Elemento Vital. Con su actitud positiva, desbordó conocimiento sobre los temas reuso de aguas servidas, energía de hidrógeno, los procesos geológicos y los 10 años del Plan Energético Nacional. Luego de un apretado y extenso desempate con una joven sanjuanina, el jurado tuvo que sentenciar un empate entre los dos jóvenes,
Y así fue como Miguel Ángel consiguió pasar a la segunda etapa de la competencia. Ahora bien, el jurado tomó una determinación para que tenemos que dar un veredicto final, pero por la performance que tuvieron en la ronda inicial, lo que decidimos es que pasen los dos a la semifinal. Muy bien. Vamos. Tommy vino de la pequeña localidad del Campillo, en la provincia de Córdoba, y también conoció la ciudad de Buenos Aires gracias a Elemento Vital. En esa primera participación, Tommy nos contó que había estudiado con la ayuda de su mamá María Elena, y lo demostró contestando correctamente las 4 rondas obligatorias, más un desempate con una joven santiagueña. El excelente desempeño de los dos jóvenes hizo que el jurado decidiera que ambos resultaran ganadores y pasen a las semifinales. Propondríamos que pasen los dos. Bueno, ¿lo decidieron? Sí. Sí. ¡Pasan los dos! ¡Felicitaciones! Anita nació en el Arañado y nos cautivó con su simpatía y naturalidad. En su primera participación, tuvo que estudiar temas difíciles y complejos, enfermedades de origen hídrico, energía undimotriz, los yacimientos minerales y una ronda especial sobre Akumar. La jornada fue pareja, pero Anita logró superar a 3 adversarios de Jujuy, Tucumán y San Luis. Y así se transformó en semifinalista. A pesar de la gran despliegue que tuvieron y participación excelente que tuvieron todos los participantes, tenemos que definir a un ganador. Y en este caso es Ana Paula Arietti de Córdoba. Muy bien. Felicitaciones. ¿Quién será el cuarto finalista de la competencia sobre agua, energía, minería y ambiente? No te pierdas, la próxima semana, otro apasionante capítulo de la competencia de preguntas y respuestas de Elemento Vital. Yara, Javier, Miguel Ángel, Tomás y Ana Paula te esperan del otro lado de la pantalla para demostrarte todo lo que saben. Y a continuación, se define la cuarta semifinal del concurso más cerca de tu historia. Quédate con nosotros. Supercemento ejecutó más de 1.500 kilómetros de acueductos y plantas potabilizadoras para 3 millones de argentinos. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante. Porque estaremos transformando nuestro carbón en energía, cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales. Porque seremos parte del interconectado nacional, introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral. Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Energía para Santa Cruz y el país. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos rápida y eficazmente. Forever Pipe, Reconstrucción, Caños, Sociedad Anónima, la respuesta ideal. Agradecemos a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, CAEM, por la donación de 2 Smart TV de 42 pulgadas para las escuelas de los jóvenes ganadores de los certámenes de Elemento Vital. CAEM, por una minería limpia, segura y sustentable. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la FENTOS y las empresas de servicios de todo el país continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua, las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras.
otorgándoles los certificados avalados por el mismo ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional. Restaurante Norte, una tradición gastronómica con más de 40 años, calidad, cantidad y precio. Talcahuano 953, Ciudad de Buenos Aires. Apart Hotel y Spa Congreso. 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar. Motocicletas Brava donará 2 motos modelo Nevada 110 a los ganadores de los certámenes de Elemento Vital y Más Cerca de Tu Historia. Motocicletas Brava. Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires. Un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo, 1199. Nuevos destinos. Bariloche, Neuquén, Santa Rosa. Costera Criolla. En tu camino, siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Vamos con el jurado rapidito, ¿eh? Sí. Vamos con la votación ahora de Manuel Anel. Con Tres Isletas Chaco. Muy bien. Bueno, primero las quiero felicitar, chicas, a ustedes y al resto de los participantes también, por involucrarse con las problemáticas de su comunidad, por investigar, por corroborar que las cosas sean como se deben hacer. Así que eso en primer lugar. Bueno, después también agradecerles por hacernos viajar un poco por nuestro país. Y bueno, específicamente para vos, Analía, la verdad me parece un muy buen trabajo. Involucraste a muchos actores de la comunidad. Para mí está muy completo, muy bien comunicado. Para mí es la primera vez que pongo un 10, pero para mí es un 10. Ufa. Muy bien. El turno de María. Bueno, yo también les quería decir que estaba muy contenta de estar acá. Me encantó. Me encantaron los cinco trabajos, me parecieron buenísimos y como Manuel dice, nos permitió conocer muchísimo, viajar un poco, así que les agradezco a ustedes y al resto de los participantes. Para mí, el trabajo de Analía tiene una cosa que me gustó especialmente, que tiene que ver con mostrar a los trabajadores y mostrar a toda la gente que está atrás de esas obras y la capacitación, así que para mí fue un video muy original y para mí es un 9. ¡Ufo! Muy bueno. Es el turno de Walter Jara. Bueno, Analía, me gustó muchísimo el recurso del notero. Ella hizo de conductora y tenía un notero. La verdad que me gustó mucho. Muy original esa parte. Mi nota es un 9, perdón. ¡Uy, 9! ¡28! 28, sí, hasta ahora. Vamos con Mar del Plata. Florencia, bueno, no está, pero también hay que felicitarla porque se animó a cubrir una obra muy difícil, una obra compleja de cubrir, porque no es fácil acceder al frente de obra y aparte, bueno, es submarina, ¿no? Entonces se animó ahí a una obra compleja para cubrir. Le sumo un puntito porque fue la única que presentó su trabajo, así que para mí es un 8. Un 8. 8 para Flor de Mar del Plata. Vamos a ver qué dice María, la jurada hoy. Bueno, yo también, a mí también me llamó la atención que trate de mostrar una obra tan compleja y que se meta con eso. También me gustó que aparecieran los vecinos contando un poco la experiencia y los cambios que significaba la obra. Para mí es un 7. Sí. Atención, bien, Flor. Vamos con Walter. Bueno, Flor, bueno, también lo mismo. Es una obra muy compleja, así que bueno, eso le suma también un puntito. Mi nota es un 7. Un 7, muy bien. 22. 22. Atención, Manuel, vamos con Lobería, Provincia de Buenos Aires. Yara, y los chicos. Me gustó. Los chicos me gustaron. Muy cancheros. Estaban. Los vi cancheros ante la cámara, que no es algo fácil. A mí me está latiendo el corazón a mil. Así que bueno, para mí es un 8. 8 por Lobería, aplausos. A mí este trabajo lo que me gustó mucho es que arranca contando acerca de un plan de viviendas y termina contando no solamente que la vivienda y todo lo que viene detrás, el agua, la cloaca y demás. Me quedé con ganas de escuchar a los dos participantes cuando después se les adjudica la casa.
Me pareció muy original y para mí es un 8 también. Muy bien, 8. Muy bien. ¿Cómo es tu apellido, María? Dales. Dales. Muy bien, Dales. Atención, Walter Jara, el jurado, tercer jurado. Sí, también me gustó, mostró todo, cómo fue todo el proceso y la verdad que mostrar bien todas las partes cuando se hace una obra, está muy bien. Mi nota es un 8. Muy bien. 24. Segundo. Es el turno entonces de Villa Manuel de Aner con Villa de Leales, Tucumán. Manuel. Sí, Gabriel. Me gustó también mucho el video, me pareció que estaba muy bien comunicado. También se desempeña muy bien él como periodista. Me gustó la música, me gustó el aporte histórico de su documental. Para mí es un 9. Muy bien, mirá vos. Muy bueno. Yo parece que lo estoy copiando. María Dines. Lo estoy copiando a Manuel porque iba a decir bastantes cosas parecidas. A mí me encantó también. Me encantó la música, me encantó el cartel de bienvenidos a Villa Leales al principio y me pareció muy interesante conocer a la historia, a la gente y me gustó muchísimo y me gustó conocer este pueblo de 2.500 habitantes de Tucumán. También es un 9 para mí. ¡Qué bueno eso! Es el turno del jurado Walter Jara. Bueno, creo que es el video destacado en calidad técnica. Me pareció el mejor, muy buen manejo de los planos. Él muy, muy bueno como periodista, mi nota es un 9. Muy bien, 27. Oh. Vamos con Cabazate, salta, que nos sacan del aire. Bueno, también, Judith, felicitaciones. Me gustó también, muchos vecinos entrevistaste, te comprometiste con lo que es todo el tema de Cafayate, así que me apuran de producción y mi nota es un 8. 8. Atención con la jurada María Daes. Bueno, para mí, de vuelta, recuperando que no solamente aparece los vecinos beneficiados y la transformación que significa para su vida, sino que también aparecieron los trabajadores, la capacitación, la idea de que son los mismos vecinos los que trabajan. Creo que ese es el mensaje que más es el mensaje general que me llevo de los cinco videos y yo le pongo un 9 a este video. El último jurado, Walter Jara, vamos. Voy rapidito porque no hay más tiempo, mi nota es un 7. Un 7, felicitaciones. Y el ganador es Tres Isletas Chaco. Para el jurado, no, falta el pueblo. Ya lo vamos sé, a un señora repaso directora, de... que no es directora. Ya lo sé. Vamos a hacer un repaso rápido, de los, no tiempo, de los estamos puntajes. En las 19 horas. Claro, estamos en casi un empate entre Tres Isletas Chaco, que tiene 28, y Villa de Leales Tucumán, que tiene 27. Pero bueno, está el voto del público. En el voto del público hay dos localidades que están ahí, las dos muy cerquita. Yo quería hacer una pausa, pero bueno, no se puede. Vamos. Tenemos el puntaje, ya digo, un momento. ¿Qué momento? Bueno, Lobería es el ganador para el público, por muy poquito ganó. O sea que Lobería suma 10 puntos. Lobería tenía 24, suma 34. Pero, ¿qué pasó? En segundo lugar salió Tres Isletas Chaco, que suma 8. 8 y 8. 36. 36. O sea que por 2 puntos ganó Tres Isletas Chaco. Tenemos que cerrar, tenemos que despedirlo. Tu saludito final, ganaste vos, ganó Chaco, Tres Isletas. Bueno, muchas gracias a todo mi pueblo que votó, gracias por todo su apoyo y gracias a todos ustedes, obviamente, por dejarme participar. Gracias, Yara, gracias, chicos, gracias, jurado. Qué preparados que están, qué emocionante. Gracias, Lucio. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao.